次は貴様で首を飛ばす。Kenshin Himura, también conocido como Badusai durante el Bakumatsu, es de los protagonistas más completos en el mundo del manga anime, y como regalo de despedida del canal repasaremos su análisis biográfico. Porque Kenshin se lo merece, separé toda su historia en tres videos que iré subiendo a lo largo de la semana, y ojo que contaré lo ocurrido en el manga con las fechas y datos que su propio autor nos dio, pero ocuparé imágenes del anime o los ovas a modo de crestomatía. En este primer video veremos su pasado y el arco de Tokio, el segundo lo dejaré solo para el arco de Kyoto, y el último tendrá el Jinchū y el análisis de su personalidad y sus habilidades. Como informé hace algunos días en mis redes sociales, entraré en un hiatus indefinido por razones personales, así que no me queda más que agradecerles el apoyo que han mandado este último año y espero poder volver pronto. Ya, pero basta de sentimentalismos, ustedes vinieron por el video y eso es lo que veremos. Sin más dilación, ¡vamos allá! Kenshin nació originalmente con el nombre Chinta un 20 de junio de 1849 en el seno de una familia campesina. Cuando tenía 10 años de edad, sus padres mueren de la enfermedad del cólera, por lo que al quedar huérfano fue vendido como esclavo. Al poco tiempo, mientras era transportado en una caravana de traficantes de esclavos, conoce a Kazumi, Akane y Sakura, tres mujeres que también fueron vendidas y simpatizarían con él. Sin embargo, al día siguiente, la caravana es asaltada por bandidos quienes matan a todos, incluyendo a las tres mujeres que intentaron proteger al pequeño. Para suerte de Chinta, un espadachín que pasaba por el lugar lo salva, aniquilando en un momento a todos los bandidos, y le sugiere que vaya al pueblo más cercano para que le proporcionen resguardo. El niño, en lugar de hacerle caso, sepulta a todos los cadáveres, incluso el de los bandidos, colocando tres piedras en las tumbas de las mujeres que intentaron protegerlo. A la mañana siguiente, el espadachín vuelve a aparecer ante él y, sorprendido por su faena, se presenta como Hiko Seiyuro, preguntándole a Chinta su nombre. Cuando este responde, Hiko le dice que no es un nombre adecuado para un espadachín, por lo que desde ahora se llamará Kenshin, y agrega que le enseñará todo lo que sabe sobre el manejo de la espada. Durante los siguientes 4 años, Kenshin entrenaría bajo la tutela de su maestro, aprendiendo la filosofía y técnicas del Hiten Mitsurui Ryu, un kenjutsu cuyos ataques se basan en el Batojutsu, o sea, el arte de desenvainar y cortar a gran velocidad. Así, en 1864, cuando Kenshin tenía 14 años, se entera de la revolución que estaba ocurriendo en todo el país para derrocar al opresivo shogunato Tokugawa y sacarlo del poder. Inspirado por esta noticia, Kenshin decide que ocuparía su técnica con la espada para unirse a los revolucionarios y ayudar en la creación de una nueva era de paz. Sin embargo, a Hiko no lo conmovía ni la revolución ni la pasión de su pupilo por intentar participar en ella, e intenta explicarle a Kenshin que la guerra no era tan simple como él creía, ya que tendrá que matar a gente que no necesariamente merece morir y la decisión de matarlos no sería de él, sino de quienes lo estipulen. Además, agrega que a los practicantes del Hiten Mitsurugi Ryu se les prohíbe participar en luchas políticas debido a la enorme ventaja que proporciona aquel kenjutsu. A pesar de lo que le dijo su maestro, Kenshin se muestra inflexible ante su decisión, convencido de que era una causa noble y honorable, por lo que los abandona a él y a su entrenamiento para unirse a la causa que creía correcta. Tras bajar la montaña, se une a las filas del Kiheitai, un grupo militar formado por voluntarios, y sus habilidades con la espada atrajeron la atención de Kogoro Katsura, uno de los líderes Ichinchichi del clan de la provincia de Chōchū, quien lo reclutaría para llevárselo a Kyoto y asignarle el papel de Hitokiri. Así, tan solo en los primeros 6 meses, Kenshin desde las sombras ya había asesinado a más de 100 personas con el Hiten Mitsurugi Ryu, donde dejaba una nota con la palabra Tenchu escrita en los cadáveres, palabra que utilizaba los Ichinchichi para adjudicarse el crédito de los asesinatos. Debido a su característica técnica, Kenshin comenzó a hacerse un nombre, siendo conocido como Batusai, aunque muchos lo creían un mito ya que pocos lo habían visto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Kenshin comenzó a desilusionarse con su papel en aquella revolución. En lugar de marcar el comienzo de una nueva era, finalmente se dio cuenta que su maestro tenía razón y que simplemente se había convertido en un asesino, pero que los asesinatos que cometía no parecían hacer ninguna diferencia significativa como él esperaba,
Aún así, continuó ejecutando este papel. Durante este tiempo, era supervisado por uno de los miembros del clan Chōchū llamado Hisuka, quien estaba a cargo de los Hitokiri y le informaba de los objetivos que debía asesinar. Una noche se le ordena matar a Shigekura Yubei, un oficial del alto rango del Bakufu, asesinándolo rápidamente a él y a uno de sus guardaespaldas. Luego se enfrenta al guardaespaldas restante, Kiyosato Akira, y manteniendo un pequeño combate contra él, lo termina venciendo sin problemas. Aunque para su sorpresa, el hombre logra causarle un corte en su rostro en la mejilla izquierda. Mostrando una gran voluntad, Akira se rehúsa a morir y a pesar de tener una herida mortal, a duras penas se arrastra, pero es rematado por Kenshin, quien le desea que encuentre felicidad en su próxima vida. Unos días después, mientras bebía sake en un bar, piensa que últimamente todo lo que probaba le sabía sangre. En eso, un par de hombres se comienzan a jactar de ser parte de los Ichinchichi de Aizu, molestando a una bella joven que se encontraba sola para que bebiera con ellos. Kenshin los encara, diciéndoles que si valoraban su vida volvieran al campo, ya que Kyoto no era el lugar para los hipócritas, debido a que Aizu estaba de parte del Bakufu, por lo que solo alardeaban, provocando que los hombres humillados se vayan del lugar. Cuando sale del local, Kenshin se sorprende de su reacción, ya que normalmente tipos como esos no lo hubieran molestado hasta la ira, llegando a la conclusión de que matar a tantas personas lo estaba conduciendo a la locura. Recordando también que Hiko le decía que si el sake sabe mal es porque había algo malo en él. Mientras caminaba, los dos hombres del bar intentan emboscarlo, pero antes de tener la oportunidad, son asesinados por un Hitokiri del Bakufu. El asesino y Batusai comienzan una batalla dando como vencedor a Kenshin, quien corta a su enemigo con una de sus katanas. Sin embargo, la joven del bar lo había seguido presenciando la terrible escena, por lo que termina cubierta de sangre. Himura piensa rápidamente en la posibilidad de matarla, pero antes de que pueda tomar una decisión, ella le dice que le quería agradecer por ayudarla, agregando que él realmente había hecho llover sangre, y tras decir esto, la joven se desmaya. Al final, Kenshin decide no matarla para llevarla a la posada donde él y sus compañeros del clan realizaban sus operaciones, llamándole la atención su particular perfume de ciruelas blancas. Al día siguiente, Kenshin se despierta y descubre que la mujer estaba ayudando en la posada, además de que su nombre es Tomoe Yukichiro. Por supuesto, su belleza no pasa desapercibida y sus compañeros comienzan a molestarlo por haberse conseguido a una novia mayor que él. Más tarde, Kenshin habla con Katsura y le cuenta que había sido emboscado por un asesino del Shogun, por lo que Batusai ya no era un secreto, teorizando que posiblemente había un espía entre ellos. Debido a que Tomoe vio a Kenshin asesinar, los revolucionarios dejaron que siga viva, pero sería vigilada, por lo que comienza a trabajar como ayudante doméstica en la posada. En un comienzo, Himura quería que la joven se fuera, pero tras saber que no tenía ningún lugar a donde ir, cambia de opinión. Mientras estaba allí, Tomoe eventualmente comenzaría a relacionarse más con Kenshin, haciéndose amiga de él, ayudándolo a mantener la cordura de los asesinatos que día a día debía realizar, y escribiendo en su diario cada noche. Un día le informan a Kenshin que la reunión secreta del clan Chōchū en Ikedaya había sido interrumpida por el Shinsengumi y varios miembros importantes habían sido asesinados, aunque Katsura logró escapar. El incidente de Ikedaya dio paso a una batalla entre los proimperialistas de Chōchū y el Shinsengumi en las calles de Kyoto. Aunque Kenshin y sus compatriotas lucharon bien, no pudieron cambiar el rumbo de la era y la facción de Chōchū de Kyoto fue vencida. Debido a esto, Katsura le ordena a Kenshin que se retire junto a Tomoe en una casa en las afueras de la ciudad, ya que con 15 años ya es considerado un adulto, ellos se casan y comienzan a vivir juntos hasta que se reanudara la revolución. En los 5 meses que siguieron, Kenshin se enamora de Tomoe, encontrando cierta paz y tranquilidad en aquel modo de vivir, y como cubierta para no levantar sospecha en la gente, comienza a vender medicinas en el pueblo hasta que le llegaran noticias de Katsura. Mientras tanto, Hisuka la informaba sobre los movimientos del clan. Un día, mientras jugaba con los niños del pueblo, otro niño aparece mostrándose hostil con Kenshin. Cuando Tomoe lo ve, se sorprende ya que era su hermano menor, Enichi. Dejándolos solos para que hablen, Himura reflexiona lo extraño que es que Enichi los encontrara, ya que solo Katsura e Hisuka sabían dónde se escondían. Además que Tomoe nunca había mencionado que tenía un hermano. Para su sorpresa, cuando volvía a la casa, Enichi se iba marchando y mirándolo con odio, el niño se aleja corriendo.
Hablando con Tomoe, esta le cuenta un poco de su familia, que ella provenía de Edo y que hace algún tiempo se iba a casar, pero que su prometido fue asesinado en Kioto. Tras esto, Kenshin la abraza y la consuela diciéndole que la protegería. Luego, él también le cuenta su historia de cómo llegó a ser conocido como Batusai, confesándole que gracias a ella había recuperado la cordura que había perdido por los asesinatos, y que aquel olor a sangre que nunca se iba ahora olía a ciruelas blancas, revelándole que tenía la intención de que una vez llegue la nueva era, quiere proteger a la gente sin tener que matar a nadie de nuevo. Al día siguiente, Tomoe se reúne con el líder de los Yaminobu, que eran un grupo encubierto pro-shogunato, y que habían enviado a la mujer a descubrir alguna debilidad en Batusai. Sin embargo, las verdaderas intenciones del líder era usar a Tomoe para que Kenshin se enamorara de ella y ese fuese su punto débil. Cuando Kenshin despierta, se da cuenta que Tomoe no estaba por ningún lado, y Enichi, quien también fue manipulado, le deja una carta de parte de los Yaminobu para que fuera a rescatarla. Internándose en el bosque para rescatar a su esposa, Batusai es emboscado por tres hombres a quienes vence con pocas dificultades. Sin embargo, en cada combate era debilitado por una explosión que le afectaba los sentidos, perdiendo primero la intuición, luego la audición y por último la vista. Cuando llega ante el líder, comienza la batalla contra él y por su estado le cuesta trabajo mantener el combate. En un desesperado movimiento para derrotarlo, Kenshin mueve ciegamente su espada, cortando tanto al hombre como a Tomoe, quien había saltado frente al líder para evitar que atacara a su esposo. La daga que Tomoe tenía en sus manos corta el rostro de Kenshin, formando una cicatriz en forma de cruz en su mejilla izquierda. Himura, conmocionado, abraza el cuerpo de su esposa sin poder hacer nada, y ella le acaricia la mejilla pidiéndole que no llore para luego morir con una sonrisa en sus brazos. Al día siguiente, devastado por la muerte de su esposa en sus propias manos, Kenshin encuentra su diario. Al leerlo, descubre la alianza de Tomoe con los Yaminobu, que el nombre de su anterior prometido era Kiyosato Akira y que era quien le había hecho la primera cicatriz en la cara, por lo que sin saberlo, él había matado al prometido de Tomoe en Kioto. Tras esto, Katsura aparece ante Kenshin lamentándose por lo que tuvo que pasar. También le revela que el traidor era Iruka y que ya habían enviado a alguien a que lo matara, para que también tomara su lugar como Hitokiri en las sombras, siendo este el primer trabajo de Makoto Shishio. Katsura reasigna a Kenshin como guardaespaldas que protegería a los imperialistas en Kioto durante los siguientes 4 años, donde participaría en muchas batallas y se enfrentaría innumerables veces al Shinsengumi. La participación final de Batusai en la revolución ocurre a inicios de 1868, en la batalla de Toba Fuchimi, donde el emblema del emperador se alza victorioso y meses más tarde comenzaría la nueva era Meiji. Una vez cumplida la restauración, Batusai abandona las filas del Ichinchishi, desapareciendo sin que nadie sepa de él, con la intención de cumplir lo que le había dicho a Tomoe de ayudar a otros sin causar ninguna muerte. Antes de desaparecer, Chaku Arai, el famoso herrero partidario del Ichinchishi, le entrega a Kenshin una sakabato, o espada de filo invertido, poniendo sus esperanzas en que encontrará la manera de proteger a la gente con ella, marcando completamente el fin de los días del Hitokiri Batusai. Durante los siguientes 10 años, Kenshin vagó por todo el país, cumpliendo su promesa de ayudar a quienes se crucen en su camino sin tener que dañar a otros, a través de medios pacifistas y aplicando la filosofía del Hiten Mitsurugi Ryu. Sin embargo, en todo ese tiempo no volvió a poner un pie en Kioto debido a los malos recuerdos que le traían. A inicio de 1878, con 28 años, llega hasta Edo, ahora conocida como Tokio, la ciudad natal de su fallecida esposa. Aquí conoce a una agradable y enérgica joven llamada Kaoru Kamiya, quien era maestra en un dojo de Kendo, y ayuda a poner tras las rejas a un impostor que se hacía pasar por Batusai, llamado Gohei Hiruma, pero que utilizaba el kenjutsu del Kamiya Kashin, que aprendió del desaparecido padre de Kaoru. Tras vencer al impostor, a su hermano y a sus seguidores, Kenshin le revela a Kaoru que él es el verdadero Batusai, y sin importarle su pasado, la joven lo invita a quedarse en el dojo el tiempo que quisiera, propuesta que Kenshin acepta. Una semana después de este incidente, Himura tiene un altercado con un grupo de la policía armada por portar una espada a pesar de su prohibición. Aquí es encontrado por Aritomo Yamagata, uno de los líderes Ichinchishi a quien Kenshin protegió y que ahora era comandante del ejército imperial, ofreciéndole una posición de poder gracias a sus servicios de hace 10 años.
Sin embargo, Himura la rechaza debido a que iba en contra de sus ideales de ayudar a la gente con su espada, y por su creciente desilusión con el gobierno Meiji. Al día siguiente conocen a Yahiko Miyujin, un niño hijo de samuráis y con un gran orgullo que se ve obligado a robar para la Yakuza. Kenshin lo ayuda liberándolo de sus abusadores y lo obliga a que aprenda el estilo Kamiya Kachin en el dojo de Kaoru, para que se vuelva alguien más fuerte. Un par de días después, mientras Kenshin, Kaoru y Yahiko comían en el Akabeko, ven como un luchador a sueldo derrota a unos hombres que estaban causando problemas, y Himura lo asiste. Tras dos semanas de este evento, el peleador aparece en el dojo Kamiya, conociendo la identidad de Kenshin, y lo reta para que peleen, ya que había sido contratado por los hermanos Hiruma para vengarse de él. Himura acepta el desafío ya que tras hablar con el peleador, se da cuenta que guardaba rencor hacia los patriotas de la restauración, por lo que se dirigen al río para pelear. Aquí, el hombre le dice que su nombre es Sanosuke Sagara, conocido como Sansa en el Bajo Mundo, y utilizando una gran espada llamada Sanbato, comienzan a pelear. Sin mucho problema, Kenshin vence a Sanosuke y este le revela que fue parte del Sekijōtai, un grupo militar formado por campesinos que fueron usados y traicionados por los revolucionarios, siendo él el único sobreviviente, y es por eso que los odiaba. Tras la pelea, Sano se da cuenta de que Kenshin no es como los patriotas hambrientos de poder, sino que seguía con su idea de proteger a la gente con su espada, por lo que acepta su derrota, decidiendo que se quedará con ellos, interesado en ver cómo Himura vivía con sus creencias. Algunos días después, el jefe de la policía local le pide a Kenshin que los ayude con un asesino conocido como Kurogasa, que estaba aniquilando a los antiguos Ichinchishi que ocupaban cargos en el gobierno actual, y el ministro de guerra era su siguiente víctima. Himura y Sano prestan apoyo durante la guardia hasta que Kurogasa aparece. Aquí, el asesino utiliza una técnica llamada Shin no Ippo, que paraliza a sus oponentes, pero Kenshin se libera y comienzan a luchar, reconociendo a Kurogasa como Jine Udo, un antiguo Hitokiri a sueldo. Debido a que no esperaba encontrarse con Kenshin, Jine se retira, pero no sin antes advertirle que será su próxima víctima. A la mañana siguiente, preocupado por las amenazas de Kurogasa, Kenshin decide que no volvería al dojo para no poner en peligro a Kaoru y a Yahiko, yéndose a la ribera a esperar. Para su sorpresa, Kaoru lo encuentra y, testaruda como es, le hace prometer que volvería al dojo cuando la pelea termine. Sin embargo, Jine aparece secuestrándola sin que Kenshin pueda hacer nada y le dice que deberá volver a ser el asesino de hace 10 años si la quiere salvar. Esa noche, Himura llega furioso al bosque donde Kurogasa tiene a la joven y comienzan a pelear. Para que Kenshin se enojara aún más, Jine utiliza una variante del Shin no Ippo en Kaoru tan fuerte que le paraliza los pulmones y le dice que la única manera que tiene de salvarla es matándolo o que ella misma se libere, dándole 2 minutos como máximo antes de que se quede sin aire. El plan de Kurogasa funciona y Batusai vuelve a aparecer tras 10 años, dispuesto a matar a Jine si así salvaba a Kaoru. Continuando con la pelea, Batusai utiliza su técnica de desenvaine más fuerte, su Ryusen, logrando romperle el brazo al asesino. En el momento en que lo iba a matar, Kaoru logra liberarse del Shin no Ippo por pura voluntad y llorando le pide que no lo haga, para luego desmayarse. Kenshin rápidamente la asiste, sintiéndose aliviado de que está bien, volviendo a ser el mismo de siempre. Kurogasa, desilusionado de que Kenshin no lo mató, se suicida con su propia espada. A los pocos días, Kenshin es arrastrado por Sano hasta una casa de juegos de azar. Mientras están aquí, una hermosa mujer irrumpe pidiéndoles ayuda ya que estaba siendo perseguida por unos hombres. Estos dicen que ella se llama Megumi y que trabaja para Kanryu Takeda, un conocido mafioso de la ciudad, pero Kenshin junto a Sano la ayudan venciendo a sus seguidores. Mientras la interrogan, a Megumi se le caen unos sobres de opio y para aclarar todo la llevan junto a ellos hasta el dojo. Allí, Megumi se rehúsa a contarles por qué Kanryu la perseguía, pero antes de que puedan seguir sacándole más información, uno de los amigos de Sano aparece, diciéndoles que habían encontrado los cadáveres de los hombres de Kanryu que los habían atacado anteriormente en el río. Dirigiéndose al lugar, entre la multitud ven al mafioso junto al Okachira del Oniwabanchu, Aoshi Shinomori, por lo que Kenshin decide que ayudaría a Megumi debido a lo peligroso de la situación. De vuelta en el dojo, Megumi le indica a Kenshin cómo funciona la red de defensa de Kanryu, pero sigue sin querer contarle nada sobre el opio. Más tarde esa noche, los miembros del Oniwabanchu atacan el dojo con la intención de recuperar a Megumi, y Kenshin observa la pelea de Sano contra Hyotoko. Luego vence a Bechimi, aunque este último logra envenenar a Yahiko, quien protegió a la mujer. Hania también hace acto de presencia golpeando a Kenshin con su kenpo,
para luego llevarse a sus camaradas caídos. Himura rápidamente se acerca a Yahiko y acatan con asombro las órdenes de Megumi para salvarlo de morir por el veneno. Una vez Yahiko está fuera de peligro, Megumi decide contarle su historia a Kenshin, siendo ella parte de una renombrada familia de médicos de Aizu, aunque todos fueron asesinados durante la restauración, y para su mala fortuna terminó fabricando opio contra su voluntad para Kanryu. Al día siguiente descubren que Megumi se fue por voluntad propia con el traficante y Kenshin junto a Sano y Yahiko van hasta la mansión del mafioso para rescatarla. Allí vencen fácilmente a los mercenarios y luchan nuevamente contra los miembros del Oniwabanchu. Primero, Kenshin pelea contra Hanya logrando vencerlo y después mantiene un duro combate contra Ochi y Shiromori. Tras vencer a Lokachira, Kanryu aparece en el salón con una Gatling comenzando a dispararles y los miembros del Oniwabanchu se sacrifican protegiendo a su líder, muriendo todos acribillados. Kenshin aprovecha esos momentos para recoger su espada y detener al mafioso poniéndole fin a sus planes. Dejando a Ochi solo con sus camaradas caídos, se dirigen al último piso de la mansión donde encuentran a Megumi para llevarla con ellos de regreso a casa. Tras salir de la mansión en compañía de la policía, ven a Ochi cargar las cabezas de sus compañeros y Kenshin le dice que si lo desea lo estará esperando para que vuelvan a pelear y así pueda reclamar el título del más fuerte que tanto ambiciona. A las pocas semanas, Kaoru lleva a Kenshin hasta el dojo del maestro Maekawa, donde de vez en cuando ella también daba clases, ya que el maestro quería conocer al vagabundo. Mientras está allí, un hombre llamado Ryuta Usurugi llega para reclamar el cartel del dojo, retando al maestro a un duelo. Kenshin presencia cómo Ryuta vence al hombre sin problemas y cuando lo va a matar, interviene con su espada para que lo deje. Ryuta lo reconoce como el vagabundo del que tanto había oído hablar y lo reta para que peleen, pero Himura se rehúsa debido a su naturaleza pacifista, por lo que Ryuta le ordena a su estudiante Yutaro que queme el cartel del dojo. Ante esto, Kaoru dice que ella pelearía en el nombre de Maekawa, pero Kenshin la detiene aceptando el reto de Ryuta, aunque pone como condición que lo hagan con Shinai. Durante la pelea, Kenshin esquiva fácilmente los golpes de Ryuta, por lo que utiliza una técnica llamada Izuna que casi logra darle, pero solo alcanza a cortar el Shinai de Himura. Dejando la pelea como un empate, Ryuta se va del dojo molesto, porque era la primera vez que alguien esquivaba su técnica secreta. Más tarde, estando en el dojo Kamiya, Kenshin recibe una carta del hombre invitándolo a la residencia Tsukayama. Allí habla con él y este lo invita a unirse a su escuela Shinko Ryu, cuyo objetivo es devolverle la gloria al Kendo que tenía durante la era Tokugawa. Kenshin rechaza su invitación ya que no deseaba ver un futuro que sea dominado por la espada asesina, por lo que Ryuta le advierte que si no se le une tendrá que morir. Al día siguiente, el dojo es atacado por cuatro de los seguidores de Ryuta, pero Himura los vence sin ningún problema y le envía un mensaje con uno de ellos para que fuera él mismo a enfrentarlo. 10 días después, mientras volvían de la Kabeko, Ryuta aparece atacándolos por sorpresa. Nuevamente, Kenshin esquiva todos sus ataques, pero Ryuta utiliza una técnica llamada Tobi Izuna, que Kenshin apenas esquiva, cortándole un poco el brazo, sin embargo, golpea a Yutaro que estaba detrás de él. Ryuta solo le dice a Kenshin que deje al niño ya que moriría. Esto molesta a Himura, quien toma en brazos a Yutaro para llevarlo con Megumi, advirtiéndole al espadachín que cuando vuelva lo derrotaría. En la clínica la herida de su brazo es cosida y el doctor Gensai le dice que Yutaro está fuera de peligro, pero que los músculos de su brazo se atrofiaron, por lo que nunca podrá volver a tomar una espada, y que si no fuera porque el brazo de Kenshin recibió parte del impacto, Yutaro habría perdido el suyo. Volviendo al lugar donde Ryuta lo esperaba, retoman el combate, y utilizando una de sus técnicas llamada Hiyusen, Kenshin lanza su espada desde la vaina con tanta velocidad que la empuñadura golpea la frente de Ryuta, derrotándolo. Algunas semanas después, mientras se realiza las compras con Kaoru, ven a Sano comprando unos retratos de Sunan Sukioka, un conocido pintor, para Tae y Tsubame, sus amigas de la Kabeko. Sin embargo, uno de los dibujos era del Capitán Sagara, antiguo líder de la tropa Sekijo, por lo que Sano va a buscar a Tsukioka y Kenshin junto a Kaoru lo siguen en secreto, descubriendo que el dibujante era un antiguo compañero de armas de Sano durante el Bakumatsu. Al día siguiente, Sano les pide que lo dejen usar el dojo para hacer una fiesta, invitando también a las chicas de la Kabeko. Después de la fiesta, cuando todos estaban dormidos, Sano y Tsukioka van hasta el edificio del Departamento del Interior con el objetivo de hacerlo explotar como venganza por lo que le hicieron a la tropa Sekijo.
Sin embargo, cuando llegan allí, se encuentran con Kenshin, quien se les había adelantado, y Tsukioka lo ataca con sus bombas, pero Himura apaga las mechas antes de que exploten. Recapacitando por las palabras de Kenshin, Sano detiene a su amigo y golpeándolo lo deja inconsciente para llevárselo, pidiéndole perdón a Himura por causarle problemas y agradeciéndole por haberlos detenido. Algunas semanas después, Kenshin comienza a soñar constantemente con su pasado durante el Bakumatsu. Mientras volvían de un dojo donde Kaoru daba clases, les cuenta a ella y a Yahiko sobre sus encuentros con el Shinsengumi en aquella época, sorprendiéndose porque llevaba 10 años sin recordar esos sucesos. Al llegar al dojo Kamiya, encuentran a Sanosuke herido de muerte con la punta de una espada clavada en el hombro. Mientras Megumi lo opera, Kenshin comienza a buscar pistas de quién fue el culpable, reconociendo por la evidencia que fue Hajime Saito, antiguo capitán de la tercera división del Shinsengumi. 3 días después, las sospechas de Kenshin se confirman, recibiendo una carta de parte de Saito que le decía que se reunieran. Al llegar al punto, en lugar de Saito es atacado por un hombre llamado Akamatsu, aunque Kenshin lo vence con algo de dificultad, recibiendo un par de golpes por confiarse. Cuando vuelve al dojo, Kaoru le informa que había un policía llamado Goro Fujita que lo estaba esperando, pero para sorpresa de Kenshin, el policía era Saito, quien le dice que si se demoró en derrotar a Akamatsu es porque sus habilidades se estaban oxidando. Tras hablar sobre los 10 años que habían pasado desde la última vez que pelearon, se preparan para un nuevo combate. Kaoru lo intenta detener debido a que tenía un mal presentimiento, aunque Kenshin la tranquiliza diciéndole que estaría bien, pero que aquella pelea era algo inevitable. Comenzando el encuentro, Saito logra poner contra las cuerdas a Kenshin, causándole graves heridas con su Gatotsu. A medida que el combate avanza, Batusai comienza a despertar, aumentando los reflejos y la fuerza de Kenshin, logrando también golpear a Saito con su espada. Tras un duro intercambio de ataques, ninguno de los dos cede. Pero antes de que puedan definir un ganador, Kawaji, el director de la policía, interrumpe el encuentro, ordenándole a Saito que se detenga, ya que su misión era probar a Kenshin y no matarlo. En ese momento, Toshimichi Okubo, antiguo Ichinchichi del clan Satsuma y actual ministro del interior, ingresa al dojo, diciéndoles que no querían que se matara sin motivo alguno. Luego le pide disculpas a Kenshin por tratarlo así y lo invita a que vayan a dar un paseo en un carruaje para contarle lo que sucedía. Pero Kenshin le dice que se lo cuente con todos presentes, ya que también estaban involucrados. Después de que Megumi cura las heridas de Kenshin, Okubo sin rodeos les dice que Shisho estaba planeando un golpe de estado al actual gobierno. Ante la duda de Sano por el nombre, Kenshin le explica que Makoto Shisho fue su sucesor como Hitokiri en las sombras, cuando él fue asignado a proteger a los imperialistas, y era tan bueno que muy pocos sabían de su existencia, donde ni siquiera él había visto su rostro. Okubo le cuenta que Shisho fue traicionado por ellos debido al peligro que representaba y creyeron haberlo matado, incluso quemaron su cuerpo, pero que de alguna manera sobrevivió y ahora busca venganza de quienes lo usaron. Por eso Okubo le pide a Kenshin que vaya a Kyoto una vez más para matar a Shisho, dándole una semana para que lo piense y tome su decisión. Los días pasan y una semana después, el 14 de mayo de 1878, Kenshin toma su decisión y decide ir él mismo hacia Okubo en lugar de esperarlo. Sin embargo, en el camino, descubre que el ministro había sido asesinado en su carruaje. Entre la multitud, alguien le dice que si no se mantenía alejado de Shisho, le pasaría lo mismo que a Okubo, pero cuando se gira, no ve a la persona que se lo dijo. En el cuartel de policía, habla con Saito y con el director Kawaji sobre lo ocurrido a Okubo y la red de información que Shisho poseía, y tras pensarlo durante el día, Kenshin decide que iría a Kyoto a pelear. Al anochecer vuelve al dojo encontrándose solo con Kaoru y le cuenta que iría a Kyoto para detener a Shisho. Mientras la abraza, le agradece todo lo que hizo por él desde que se conocieron y diciéndole adiós vuelve a vagar, dejando a la pobre Kaoru sumida en el llanto sin que lo pueda detener. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte de la biografía de Kenshin Batusai Himura. Durante los próximos días voy a estar subiendo el segundo video que corresponde al arco de Kyoto. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos.